Buenos días, mi nombre es María Ignacia Haddad, especialista de apoyo técnico en el equipo de agricultura familiar en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Sean todos y todas bienvenidas a esta primera sesión del ciclo de intercambio de experiencias sobre registros para la agricultura familiar. Antes de comenzar, les quisiera recordar que este evento cuenta con interpretación simultánea al español, inglés, francés, árabe y portugués. El ciclo de intercambio de registros para la agricultura familiar tiene como objetivo fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias, teniendo como referencia los pilares del Plan de Acción Global del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y también las prioridades apuntadas en América Latina y el Caribe en la Carta de Santiago de Chile en 2022. Así, este espacio de diálogo busca compartir lecciones aprendidas y desafíos encontrados en el desarrollo de los registros de la agricultura familiar, así como en su vinculación con políticas públicas de fortalecimiento para el sector en todo el mundo. Este evento que atendemos hoy se desarrolla a través de la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar, que es gestionada por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, y que cuenta también con el apoyo técnico de la Unidad de Participación de la Agricultura Familiar y Redes Parlamentarias en nuestra sede. Son coorganizadores de este ciclo de intercambio de registros la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, SECAF, y la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, REAF, por medio de su presidencia pro tempore de Brasil y la Coordinación Nacional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar. Para dar la bienvenida, tenemos con nosotros en primer lugar a Luis Beduski, Oficial Superior de Políticas de Desarrollo Rural de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Adelante, por favor, Luis. Gracias, María Ignacia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde están nos acompañando. Quisiera de verdad agradecer a todos que están conectados para acompañar este ciclo de intercambios. Y como ya comentó María Ignacia, esta actividad se marca en la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar, que es una iniciativa global de la FAO, propuesta por nuestro director-general, para estimular el intercambio de experiencias entre las regiones y sacar provecho de que somos una organización de alcance global. La Plataforma de Agricultura Familiar está bajo la responsabilidad de nuestra oficina regional de América Latina y el Caribe y, de cierta manera, reconoce el liderazgo que tiene la región en esa temática. Acá reconoce también el rol de la cooperación y facilita a gobiernos, organizaciones de agricultores, comunidad científica, sector privado, en fin, a todos aquellos que estén interesados en el mundo rural, un espacio para dialogar sobre herramientas innovadoras y experiencias concretas que fortalezcan los agricultores familiares en todo el mundo, ¿no? Promoviendo innovaciones técnicas e institucionales. Es también un espacio que permite orientar esfuerzos para la implementación del Decenio de Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, conectando sus diferentes pilares, reconociendo las voces y los saberes de los gobiernos, de las organizaciones, de la academia y de todos los otros sectores productivos involucrados en ese campo, ¿no? Estamos convencidos que para avanzar en una agenda de transformación rural inclusiva, sostenible, resiliente, es fundamental resaltar el rol de la agricultura familiar. Es clave que los países puedan desarrollar e implementar acciones diferenciadas que permitan fortalecer el sector, focalizando acciones que fomenten la capacidad productiva y esa capacidad innovadora que tiene la agricultura familiar, a la vez que garanticen las condiciones necesarias para su inclusión social, económica y política. Los registros de agricultura familiar que vamos a discutir hoy han surgido como una herramienta que es imprescindible para conectar las estrategias gubernamentales con las reales necesidades del sector, ¿no? Es mediante los registros, y eso hemos aprendido aquí en la región, que podemos articular políticas públicas diferenciadas, ¿no? Hacerlas más eficientes y más pertinentes, de modo a atender de manera integral las necesidades y los desafíos que enfrenta la agricultura familiar. Ese primer ciclo, entonces, pondrá énfasis en diferentes estrategias y herramientas que fueron desarrolladas para ese fin. Y para eso yo quiero agradecer desde ya a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, representada aquí por nuestro amigo Ricardo Montero, a quien saludo atentamente,
también a la presidencia pro tempore de la REAF Mercosur, acá representada por la señora Vivian Liborio de Almeida, directora del Departamento de Innovación para la Producción Familiar y Transición Agroecológica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, quienes coorganizan ese ciclo con nosotros. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre, Ricardo, Vivian, a estas actividades. Y también quiero agradecer los panelistas que van a estar acá con nosotros, ¿no? Mi amigo también, don José Bernardo González, director nacional de desarrollo rural en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, y el señor Tugomir Majdak, secretario de Estado en el Ministerio de Agricultura de Croacia. Gracias por el tiempo, por su interés, por su compromiso, por su disposición a compartir su experiencia y sus reflexiones en el proceso, ¿no?, que significa desarrollar marcos institucionales para la agricultura familiar. Este es un espacio de todos, y así que siéntanse libres para contribuir a la discusión, a compartir sus dudas, ideas y sus experiencias en los distintos momentos de esa actividad por medio del chat o por medio del debate que tendremos al final. Así que deseo que tengamos una excelente jornada de conocimientos, de construir juntos herramientas que permitan ir fortaleciendo la agricultura familiar de nuestras regiones. Muchas gracias y que tengamos un excelente trabajo. Muchas gracias, Luis, por tus palabras de bienvenida. A continuación, damos la palabra a Ricardo Montero López, coordinador técnico regional de la SECAC. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Muy buenos días desde San José, Costa Rica. Gracias por la invitación, por considerarnos. Desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano se viene realizando un trabajo en el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial en todo el tema de la promoción de la agricultura familiar, precisamente en la línea de lo que mencionaba Luis. Nos sumamos en este esfuerzo desde el propio 2014, Año Internacional de la Agricultura Familiar, y comenzamos en el trabajo de construcción y aprobación de una política de agricultura familiar para la región SICA. Nosotros pertenecemos al sistema de la integración, formada por 8 países, y hemos venido dándole seguimiento al proceso del decenio de la agricultura familiar. Logramos aprobar en 2012 por el Consejo de Ministros de Agricultura un plan subregional para la agricultura familiar que precisamente sirve como marco de referencia para orientar las acciones del trabajo, ¿verdad?, de fortalecimiento del sector de la agricultura familiar. La FAO, pues, realmente ha sido un aliado, se suma a estos procesos, nos acompaña técnica y financieramente, lo cual, pues, es sin duda una ventaja para las organizaciones de la agricultura familiar en la región, al punto de que, bueno, hemos logrado avanzar en, por ejemplo, un análisis de los marcos normativos. Sabemos que hoy día los 8 países de la región cuentan con entes coordinadores o tomadores de decisiones en materia de agricultura familiar, lo cual es muy bueno. Alguno de ellos ha escrito incluso a nivel de las presidencias de la República. Al menos 5 países cuentan con instancias técnicas, hay órganos regionales o departamentales, pero todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Todavía el tema de los presupuestos, del monitoreo, de la evaluación, del seguimiento, son cosas que tenemos pendientes. Hemos logrado avanzar en una caracterización de las MIPYMES rurales, de la agricultura familiar, trabajar con información estadística para la toma de decisiones. Hemos puesto criterios, digamos, o incorporar indicadores de juventud rural, de género, para la toma de decisiones sobre los avances que se vienen trabajando, incorporando precisamente a los jóvenes y a las mujeres en el fortalecimiento de sus capacidades para trabajar de forma efectiva y eficiente en estos espacios como el de hoy que se abren, que son importantes para aprovechar, además de incorporarlos hacia la transformación digital y la formación financiera, ¿verdad? De manera que puedan aprovechar los mercados, incorporarlos a los mercados agroalimentarios. Es justo y necesario que las organizaciones de la agricultura familiar puedan acompañar la formulación e implementación de las políticas públicas, de los marcos normativos, fomentar la asociatividad y el tema de implementar los registros de la agricultura familiar como fuente de información para entrelazar a las organizaciones, por ejemplo, con las compras públicas, con los espacios de comercialización, es sumamente importante.
agradecer que tomen en cuenta uno de los países de la región SICA, como lo es Panamá, que ahora vamos a conocer su experiencia, que también pues compartimos a nivel de la región y que promovemos. Realmente, pues, agradecer el espacio, que sepan que cuentan con un aliado acá en la región. Hemos aprovechado también los intercambios con la misma REAF, por ejemplo, ¿verdad? De doble vía, que eso es importante, es parte de lo que se busca en estos espacios virtuales, pero que también lo hemos logrado llevar a la presencialidad y ponernos a las órdenes para precisamente eso, para que puedan conocer algunas de las experiencias y ya sea a través de la FAO directamente con nosotros, puedan acompañarnos en este andar que es importante para la región y para todos los que creemos y trabajamos fuertemente en la promoción de la agricultura familiar. Gracias de nuevo y éxitos en la actividad. Muchas gracias, Ricardo, por tus amables palabras de bienvenida. Les recordamos a nuestros participantes que este evento cuenta con interpretación simultánea al español, inglés, francés, árabe y portugués, ya que contamos con participantes de las distintas regiones del mundo. Finalmente, recibimos una cordial bienvenida de Vivian Liborio de Almeida, directora del Departamento de Innovación para la Producción Familiar y Transición Ecológica de Brasil. Adelante, Vivian. Inicialmente, obrigada. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Quiero saludar a todos los que están acá conmigo el día de hoy. Para nosotros es un placer poder contribuir con esta estrategia. El debate de la agricultura familiar para nosotros es muy claro. Sabemos lo que ocurre en la base, estamos allí cerca y sabemos que este trabajo tiene que hacerse para la producción de alimentos, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Acá en SAF y específicamente en nuestro departamento, hemos trabajado en estrategias para que podamos avanzar en la institucionalidad de la agricultura familiar. Hemos avanzado en el registro, hemos trabajado en el registro de la agricultura familiar y esto ha sido gracias al trabajo que hacemos con las una forma también de se ver y hacer diferentes organizaciones sociales. Es una manera de participar del proceso. El hecho de tener este registro, el hecho de tener esta base de información es muy importante cuando pensamos en las políticas públicas que permitan el fortalecimiento de la categoría. Y también para reconocer el papel de este segmento, teniendo en cuenta aspectos de multifuncionalidad y productividad. La multifuncionalidad tiene que ver principalmente con la agricultura familiar, pensando en el productor de alimentos, pero también como algo que es responsable en la preservación, de los recursos naturales y en la conservación del paisaje natural. Además, tenemos que pensar en el tejido social. Es un tejido social que va a poderse mantener gracias a este registro. Estos diálogos son importantes, los intercambios son importantes para que nos podamos ver y que además podamos intercambiar ideas, conocimiento, intercambiar experiencias con base en lo que se discute, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Esta estrategia que algunos llaman de trabajo entre campesinos es un trabajo entre productores y la idea es que exista ese espacio de diálogo para discutir sus angustias, sus deseos. Nosotros acá en Brasil hemos trabajado en la recomposición y en la rearticulación de los derechos. A valorizar ese espacio, también es importante, ¿no? Valorar este espacio. Este espacio que nos ofrece REAF. Las organizaciones sociales nos han entregado su retroalimentación y su interés de participar aún más. El campo técnico estratégico es algo clave para poder seguir trabajando en la implementación y formulación de políticas públicas. Quisiera también reforzar el interés que tiene Brasil en participar en estas discusiones. Ahora, en el Departamento de Agroecología hemos discutido varias cosas que tienen que ver con la innovación. Cuando hablo de innovación, me refiero
a diferentes tipos. Hemos trabajado incluso con darle un nuevo significado a la innovación. Es la innovación con y para las personas. No estamos hablando apenas de la transferencia de tecnología. Estamos hablando de un ecosistema de innovación que debe hacerse con base en la realidad de las comunidades rurales. Y ese es el gran reto, precisamente. Cuando discutimos el proceso de innovación, a veces estamos hablando de paquetes que ya están listos en los lugares donde se hace la investigación. Estas organizaciones juegan un papel importante en la participación y en la construcción. Sin embargo, tenemos que revisar ese proceso metodológico y eso es algo en lo que hemos trabajado aquí con políticas específicas. Además de eso, tenemos que pensar en la producción de alimentos que sean saludables en cantidad y calidad para que la agricultura familiar tenga la multireferencia que se requiere. Y esto es algo en lo que hemos trabajado en Brasil. Y es así como se puede tener el diálogo con las sociedades y así evitar la dicotomía que existe entre el campo y la ciudad, porque nosotros reconocemos y entendemos el importante papel que esto desempeña. Queremos agradecer una vez más la oportunidad de estar acá para dialogar, para construir estrategias y para seguir adelante en esta perspectiva. Muchas gracias, Vivian, por tus palabras. Y gracias también a Luis y a Ricardo por estas palabras de bienvenida que creo que nos dan un buen contexto y auguran que estas sesiones serán de intercambio de conocimientos, experiencias muy valiosas y que serán de mucha utilidad para el fortalecimiento del sector, tanto en la región de América Latina y el Caribe como a nivel global. Les recordamos a nuestros participantes que es posible hacer preguntas y comentarios en nuestro chat y que luego de las presentaciones tendremos un espacio de diálogo donde podrán hacer llegar estas preguntas a los expositores, así como también contarnos de sus propias experiencias y debatir en conjunto. Asimismo, les comentamos que este evento cuenta con interpretación simultánea al español, inglés, francés, árabe y portugués. Como ya nos han anticipado durante las palabras de bienvenida y en la preparación de este evento, esta primera sesión del ciclo de intercambio se centrará en el desarrollo de institucionalidad para la agricultura familiar a través de la presentación de las experiencias de Panamá y de Croacia. La formulación, el desarrollo y la implementación de institucionalidad adecuada a las necesidades y demandas de la agricultura familiar son fundamentales para el fortalecimiento multidimensional del sector y el direccionamiento de inversiones focalizadas. Es en el contexto de estos marcos institucionales donde se gestan los registros de agricultura familiar, los cuales se constituyen como herramientas primarias para la implementación de intervenciones y políticas focalizadas y diferenciadas. Luego de las intervenciones de nuestros dos panelistas, tendremos un espacio de 40 minutos de preguntas y respuestas para profundizar sobre los casos expuestos, por lo que los invitamos a tomar nota de aquellas consultas que quieran realizar a nuestros expositores y hacérnoslas llegar a través del chat. Seguidamente, abriremos la palabra para tener un debate abierto sobre la relevancia y los desafíos presentes al momento de desarrollar institucionalidad para la agricultura familiar. En honor al tiempo, les pido a todos los participantes respetar los tiempos asignados, por lo que estaré avisando cuando les quede un minuto de tiempo para que acabe su intervención. Daremos paso entonces a la primera presentación del día. Eso será con la intervención de don José Bernardo González, director nacional de Desarrollo Rural en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, quien nos contará su experiencia en el proceso de formulación, promulgación y reglamentación de la Ley número 127, que dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá, así como otros elementos relevantes en el desarrollo de la institucionalidad para el sector. Les recordamos nuevamente a quienes nos acompañan que tendremos finalmente un espacio dedicado a las preguntas y respuestas para continuar con un debate abierto, por lo que los invitamos nuevamente a enviar sus preguntas a través del chat y o solicitar la palabra a través del botón de levantar la mano. Con esto damos la palabra a la experiencia de Panamá. Adelante, don José Bernardo, tiene 20 minutos. Gracias, María. Buenos días y gracias por la oportunidad y el espacio que nos das para compartir nuestra experiencia con nuestros errores, nuestros aciertos en el desarrollo de las políticas y las estrategias para la agricultura familiar
Quiero saludar, aprovechar para saludar a Luis Beducci, amigo de Pau, a Ricardo Montero, el compañero del CAC, y a Viviana Almeida de Brasil, y a todos los presentadores, al compañero del ministro de Estado de Croacia, que también va a presentar la experiencia de Croacia. Bueno, nosotros en este proceso, antes de iniciar la presentación, mientras comparto la presentación, si me permite. Sí, ok. Listo. ¿La ven todos ahí? Perdón. Listo. Un momento. Ahí está. Sí. Nosotros, en los últimos años, del 2017 para acá, hemos venido en un proceso de construcción de la política pública para agricultura familiar, iniciando por la identificación de los actores y la caracterización de los actores que tienen que ver con la agricultura familiar, que son principalmente los agricultores familiares. Y en ese sentido, se creó el Comité Nacional para el Desarrollo, para el Diálogo de la Agricultura Familiar, que está formado por organizaciones de base de agricultores familiares, y se hizo un proceso de caracterización de la agricultura familiar con el apoyo de Organismo de Cooperación de Brasil y de FAO. En este sentido, Panamá ha venido evolucionando, yo diría lentamente, al inicio en el tema de agricultura familiar, porque nosotros tenemos una estructura económica basada principalmente en los servicios, y en el servicio financiero y en la logística, y que representa más del 82% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, a pesar de que el sector agropecuario aporta solamente entre el 2.5 y el 3% del Producto Interno Bruto del país, la agricultura, el sector agropecuario, es responsable del 14% del empleo, con todo lo que significa las disparidades en cuanto a ingresos, debido a que la pobreza en Panamá se ubica principalmente en las áreas rurales y en las áreas indígenas. A pesar de eso, el 70% de los alimentos que se venden y que se consumen a nivel interno, a nivel del país, proviene de la agricultura familiar, ¿sí? Y el 37% de la población está en el área rural. Y como dije, la pobreza está principalmente ubicada en el área rural y en las áreas indígenas. Sin embargo, la pandemia del COVID-19, de la COVID, visibilizó la importancia de la agricultura y principalmente de la agricultura familiar para garantizar no solamente la alimentación, sino también la paz social en el país. Y en este contexto, se dieron las condiciones para posicionar a la agricultura familiar en la mente de la sociedad y en los tomadores de decisiones, y que nos permitió a nosotros, o nos facilitó el proceso de desarrollar o de diseñar políticas para la agricultura familiar. En este sentido, hemos reconocido la multifuncionalidad de la agricultura familiar, y que no solamente tiene que ver con la alimentación y la sostenibilidad ambiental, sino que garantiza la equidad, la inclusión y las posibilidades de desarrollo del país. Entonces, cuando iniciamos el proceso de construcción de la política, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la política o que va a tratar de resolver la política de agricultura familiar? Y principalmente en el caso de Panamá, era un tema de seguridad alimentaria y nutricional, y ahí vamos a verlo ahorita. Vimos unos temas no solamente de la capacidad de los agricultores familiares para proveer de alimento a la población, sino también para el tema de la alimentación de los niños en edad escolar, y que garantizara dos cosas: la alimentación de los niños, pero también el desarrollo de la economía local para comprarle los productos, la mayor cantidad de productos posibles a los agricultores familiares. Como decía, nosotros hemos tomado la experiencia de otros países, cómo han evolucionado, por ejemplo, como Brasil, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, en estos temas de alimentación escolar, por ejemplo, para el tema de los niños en edad escolar. El otro desafío es la disminución de la pobreza. Toda vez que hay alrededor de 1.200.000 personas que viven de la agricultura, que viven en el área rural, y que es donde está concentrada la pobreza en Panamá, porque en las áreas de Panamá y Colón, que son las áreas urbanas,
en esas dos áreas, que es la área de tránsito del Canal de Panamá, está concentrada la mayor aporte a la riqueza. El otro desafío es la reducción de las brechas de desarrollo humano entre los territorios rurales, ¿no? Que tienen que ver con las áreas urbanas y las áreas hacia las rurales, entendiendo ahora que vamos a ver con el registro y con los instrumentos que hemos venido desarrollando con cooperación de algunos organismos como CEPAL, estamos ahora entendiendo las nuevas narrativas del desarrollo rural que implican el tema de agricultura familiar, como la transición entre las áreas rurales y urbanas, que no hay una diferenciación marcada, sino que hay una transición territorial y que nos permite focalizar mejor las políticas públicas. El otro tema es la disminución de la migración rural-urbana, tratando de fortalecer la economía local, el acceso a los mercados. Hay un tema importante también de exclusión que tienen los agricultores familiares y que es un desafío para la política de agricultura familiar, el tema de la inclusión financiera que tiene que ver con financiamiento y seguro, principalmente ahora con el tema del riesgo climático. El otro desafío es pasar de las políticas compensatorias a las políticas de inclusión económica y productiva. En Panamá nosotros, como en varios países latinoamericanos, hemos enfocado principalmente a través de los últimos 30 años las políticas para los más vulnerables y los agricultores familiares, en este caso con políticas sociales compensatorias, por ejemplo, transferencias monetarias, subsidios de diferentes clases, subsidios al consumo y todo lo que tiene que ver con políticas sociales de educación, salud y eso, que son importantes. Sin embargo, no hemos podido implementar políticas que generen riqueza y empleo e inclusión económica y productiva. Por lo tanto, es un desafío de la política de agricultura familiar. Lo otro, como ya comentó la amiga Viviana, el tema del conocimiento, la innovación para poder mejorar los sistemas productivos de los agricultores familiares y la equidad y la inclusión. Eso, para nosotros, esos son los principales desafíos que teníamos que abordar abordar las políticas de agricultura familiar. Bueno, y a partir de 2017 y un poco años antes, nosotros iniciamos un proceso de consulta con los agricultores, con diferentes actores que nos apoyamos, y no solamente se aprobó la ley 127 del 20 de marzo del 2020, sino que se vino trabajando en un paquete de políticas que pudiera apoyar el desarrollo viendo estos desafíos de diferentes sectores, la agricultura familiar. Por ejemplo, en el tema de alimentación escolar, el 5 de diciembre del 2019 se aprobó la ley de alimentación escolar y también se aprobó en el 2020 el decreto que reglamenta, el decreto 824 que reglamenta la ley de alimentación escolar y que indica claramente o promueve que se le compre al menos el 30% de los productos para la alimentación escolar a los agricultores familiares. Y otra serie de cosas con todo el tema, por ejemplo, de la auditoría social para la alimentación escolar, la incorporación de los padres de familia, los nutricionistas, todo este tema de alimentación escolar y el mejoramiento de los sistemas productivos y las buenas prácticas agrícolas para apoyar a los agricultores para que le puedan vender a las escuelas. La ley 127 de agricultura familiar, el decreto 112 que reglamenta toda la ley y que ahí es donde vamos a ver un poquito más adelante todo el tema de los registros, cómo se incorpora este tema los registros de agricultura familiar para poder focalizar y promover y garantizar la diferenciación o las políticas diferenciadas de agricultura familiar. La ley 297 que crea la estrategia plan que llamamos en Panamá el Plan Colmena, que es una estrategia de articulación intersectorial de las instituciones del sector público para atender el tema de la pobreza en las áreas urbanas y principalmente en las áreas rurales. La ley 261 que promueve el desarrollo de la producción de cacao y la 326 que promueve la producción del café como dos rubros importantes para el desarrollo económico local y que las leyes están enfocadas principalmente al apoyo y los incentivos de estos rubros que tienen un alto posicionamiento en nuestro país para apoyar a los agricultores familiares. De manera que en las áreas de mayor pobreza, que son las áreas comarcales, se pueda implementar a través de incentivos y otro tipo de políticas, de instrumentos,
el impulso de estos dos rubros para generar ingresos sostenibles a los agricultores familiares. El decreto 1 del 16 de enero del 2023 que crea y reglamenta el Fondo Especial para el Desarrollo de Agricultura Familiar y que lo que se crea principalmente es un fondo para el financiamiento de la agricultura familiar, y el fondo también tiene el tema de la fianza de garantía para que los agricultores que no tienen posibilidad de poner garantía para los créditos puedan acceder a los créditos, y también el seguro, seguro paramétrico y seguro climático para la agricultura familiar. Este nuevo instrumento, este fondo, es para apoyar a los agricultores, pero que se crean instrumentos que ellos, que dan recursos para la fianza y para el seguro, para que puedan acceder, y también fondos no reembolsables para todo lo que tiene que ver con el impulso de la tecnología y la innovación en la agricultura familiar. Y la última ley que se acaba de aprobar es la ley 352 del 18 de enero, que crea la política agroalimentaria de Estado y que tiene un capítulo dedicado principalmente al tema de la agricultura familiar y que tiene que ver con temas de innovación, de asociatividad, del sistema de extensión. En esta ley se crea todo un sistema de extensión y asistencia técnica para la agricultura familiar, para los otros estratos de productores, pero principalmente los mecanismos de articulación público-privada para poder atender la agricultura familiar. Y el decreto 9 de julio del 23 que reglamenta, que se acaba de aprobar el 18 de julio, que reglamenta la ley de agricultura familiar. Y bueno, ya estamos lanzando el segundo Plan Nacional de Agricultura Familiar. En septiembre lo vamos a lanzar. Ya se trabajó durante todo a finales del año 22, inicio del 23, el Plan Nacional de Agricultura Familiar con los agricultores familiares. Bien, en este proceso rápidamente intervinieron los agricultores familiares, que fueron los que llevaron adelante el proceso y fueron los que tomaron la batuta desde el 2016-17 que inició este proceso, los técnicos de las diferentes instituciones para apoyar este proceso que tenía que ver con todos los temas de financiamiento, extensión, innovación, para poder poder coordinar entre las instituciones. Inclusive se crea un Consejo de Desarrollo Territorial para ver el tema de gobernanza. Se crea un Consejo de Política Pública para la Agricultura Familiar. También intervinieron en el proceso organismos de cooperación y organismos regionales como el CAC, también organismos de cooperación como FAO, como la Agencia de Cooperación Brasileña. También nos apoyó el organismo de Chile, PROCASUR, que tenía que ver con los jóvenes. Y obviamente funcionarios de alto nivel político que nos acompañaron en este proceso, que tuvo un fuerte impulso en el tema del discurso político para poder que los tomadores de decisiones entendieran claramente en la Asamblea Nacional de Diputados cuál era la importancia y de poder crear políticas para la agricultura familiar. En el tema de las definiciones, o sea, en Panamá hicimos este proceso de caracterización que se hizo internamente a través de una forma participativa, pero también se tomaron importantes aportes a nivel de Latinoamérica. El artículo 5 de la ley 127 define claramente qué es agricultura familiar. El agricultor familiar, que es la gestión de la unidad productiva, es de la familia, reside en la unidad productiva. Tiene que ver el tema de la mano de obra, utiliza predominantemente el mano de obra de la familia, no contrata trabajadores permanentes. La unidad productiva está limitada en su área total y los ingresos del grupo familiar provienen predominantemente de la unidad productiva. O sea, este es el contexto de la definición para nosotros de agricultura familiar. Sin embargo, la misma ley dice que se pueden implementar para poder focalizar las políticas públicas algunos parámetros que la puedan caracterizar mejor. Y en ese sentido, el artículo 4 del decreto 112 incluimos una serie de parámetros para poder caracterizarla. Por ejemplo, el tamaño de la finca, que es importante en el caso de Panamá y en los otros países, no solamente el tamaño, sino dónde esté ubicada por el valor y la pluralidad de la tierra, el destino de la producción, el ingreso bruto familiar proveniente de la finca, porque algunos son trabajadores agrícolas o trabajan en otras actividades de Panamá, debido, obviamente, como dije, a la estructura económica que nosotros tenemos, el ingreso bruto familiar proveniente de otras actividades y el uso y contratación de mano de obra. Y se diseñó un cuadro
para caracterización de tres tipos de agricultores familiares, el tipo 1, el 2 y el 3. El tipo 1, que es el de autoconsumo, que todo lo utiliza para el consumo. El tipo 2, que vende una parte. Y el tipo 3, que está más vinculado al mercado. Y ahí, en cada una de las características, por ejemplo, el destino de la producción, en el tipo 1 es el 100% para consumo familiar, hasta el 75% del consumo familiar en el tipo 2 y hasta el 25% para la venta. Y el tipo 3, hasta 25% del consumo familiar y el 75% para la venta. En el tema de los ingresos de la actividad, lo trabajamos por salario mínimo, ingreso proveniente de la finca, toda vez que, como todos sabemos, es un parámetro que se usa mejor y que tiene que ver principalmente y desecha un poco el valor del dinero, ¿no? Entonces el agricultor familiar tipo 2 tiene un salario menor o igual que un salario mínimo en Panamá al mes, y el tipo 3, que es menor o igual que 3 salarios mínimos al mes. Y ese es un poco la caracterización que se incluyó en el sistema de registro para poder, cuando se registra un agricultor, poder identificar no solamente qué tipo de agricultor es, sino dentro del agricultor familiar, a qué nivel de agricultor familiar o qué tipo de agricultor familiar se refiere. Bien, como decía, en el 2018 se reconoció al Comité Nacional del Diálogo de Agricultura Familiar, que reconoce a todas las organizaciones de base, también una organización nacional que representa a la agricultura familiar. El 2020 se aprueba la Ley de Agricultura Familiar y en el artículo 22 se crea el registro de agricultura familiar por ley que permite identificar a los agricultores, y el artículo 23 que define quién va a ser el que lleva adelante, implemente el registro de agricultura familiar, que es el ente rector, se crea una resolución ministerial donde le da a la Dirección Nacional de Desarrollo Rural la calidad de ente rector de la agricultura familiar. También en el 2021, en el decreto 112, el artículo 17, define la reglamentación del registro, y ahí también, lo podemos conversar ahora, no lo tengo en la presentación, pero define cuáles son los mecanismos de registro. También se expide una certificación de una serie de parámetros para que tiene que ver con todo el tema de las compras públicas, y del mercado y de los incentivos y eso, en base al registro y la certificación de agricultura familiar. Y estamos en el proceso de adecuar el módulo de registro de agricultura familiar, incorporando todos estos parámetros, y además estamos creando un registro de organizaciones de agricultura familiar, que se está digitalizando todo a través de un apoyo que tenemos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, para vincular los registros de organizaciones con el registro individual de agricultura familiar, para todo lo que tiene que ver con los incentivos, organizaciones, apoyos, políticas diferenciadas. Bien, ¿cuáles son los temas pendientes que tenemos que ir profundizando un poco y sentimos nosotros que implementando? Y aquí aprovecho para decir que nosotros hemos venido implementando toda la política, o desarrollando y creando toda la política pública, pero nos ha tomado más tiempo implementarla que aprobarla en la Asamblea de Diputados, ¿no? Entonces, hemos pasado por un proceso de diálogo político y de aprobaciones a los niveles de Asamblea Nacional, en el Congreso de la República, a nivel del Consejo de Gabinete, en la Presidencia. Entonces, luego de eso hemos venido ahora implementando y desarrollando los programas, las herramientas, los instrumentos para implementar ya la política de agricultura familiar. Y estamos diseñando los apoyos, incentivos y las transferencias, dependiendo del tipo de productor, para poder implementar la ley. El sistema de extensión, como dije, se creó por ley hace poco, y estamos viendo la estructura institucional para poder implementar este nuevo sistema de extensión. También dentro de la ley se crearon los consejos de desarrollo territorial para todo lo que tiene que ver con los proyectos territoriales, principalmente agricultura familiar, los temas de gobernanza local, y las vinculaciones público-privada para el tema de mercado, asistencia técnica, innovación. Y estamos en el proceso de, tenemos 5 consejos de desarrollo creados, sin embargo, hay que retomar y fortalecer estos procesos. En el tema de financiamiento y seguro, se aprobó en la ley, pero ya estamos diseñando los instrumentos financieros por rubro o por tipo de productor,
y el aseguramiento para poder implementar este tema que se aprobó en la ley. Todo el tema de investigación e innovación, se aprobó un fondo para el fomento de la innovación y también la ley del Instituto de Innovación Agropecuaria crea un espacio en la Junta Directiva de Gobernanza donde están los agricultores familiares y que también se están diseñando y todo lo que tiene que ver con las investigaciones para la diferenciadas para la agricultura familiar. Y en el tema del mercado y compras públicas, estamos trabajando desde hace más de un año en lo que llamamos Feria de Agricultura Familiar, que son los circuitos cortos de comercialización apoyados por AMECID a través de Mesoamérica Sin Hambre y la FAO, y también dándole forma a las compras para la alimentación escolar, que se le está comprando a los agricultores, pero se están haciendo los cambios en la ley de contrataciones públicas y en los mecanismos de compra para poder que los agricultores cobren rápidamente y también se adecúen las normas para que los agricultores no tengan complicaciones en todo lo que significa y todas las barreras de entrada que significa una compra pública. Bien, en el tema de la implementación de la ley de agricultura familiar, en la nueva institucionalidad para la implementación se están creando, como decía, nuevos servicios, todo el sistema de extensión, el sistema de información, conjunto con CEPAL, apoyado por FIDA, se creó el mapa del índice de relativo a ruralidad, que nos permite entender la transición entre las áreas urbanas y rurales y dejar a un lado el tema de la dicotomía entre rural y urbano para poder focalizar mejor las políticas de crédito, de financiamiento, de apoyo, de incentivos y de extensión. Las nuevas relaciones público-privadas también, por ejemplo, en el sistema de extensión creamos unos mecanismos público-privado para poder atender a los productores que permita incorporar al sector privado a este proceso. También se están creando nuevos mecanismos de articulación productiva para el desarrollo económico local. Todo el tema de nueva institucionalidad, luego la ley, estamos trabajando en la transformación no solo de las instituciones que tienen que ver con la agricultura familiar, sino todo el tema de los espacios de gobernanza para el tema de los proyectos, para el tema de la educación agropecuaria y el tema del manejo de los recursos y cómo se van a darle seguimiento y supervisión a estos procesos, los proyectos territoriales y obviamente la agricultura digital, que estamos iniciando este proceso en Panamá en la agricultura familiar, dado que, como decía, no se había trabajado en estos temas hasta ahora. Que estamos viendo cómo incorporamos, por ejemplo, el tema del financiamiento y el seguro a través de la digitalización. Rápidamente, eso es lo que puedo decir del proceso que hemos llevado hasta ahora. Hay mucho trabajo, creo que lo que viene es trabajo pendiente porque se han creado las bases, la estructura, las leyes, el tema de la estructura institucional de leyes y el paquete de políticas, pero nos resta ahora en los próximos años, implementar todo esto con las herramientas, los programas y proyectos que ahora venimos trabajando en conjunto las diferentes instituciones para poder, como dice uno, darle pie a las políticas de agricultura familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Bernardo, por esta interesante presentación. El ejemplo de Panamá ilustra de manera muy clara la relevancia de contar con la participación de las organizaciones de base para llevar a cabo estos procesos participativos, que en el fondo ayudan a integrar las perspectivas de los distintos actores del sector para generar así políticas adecuadas, pertinentes, eficientes y muy importantemente que involucren a la agricultura familiar. Por otro lado, quisiéramos destacar también el interesante reconocimiento de la multidimensionalidad de la agricultura familiar y la multiplicidad de factores y sectores que se ven fortalecidos cuando se entrega apoyo suficiente al sector para alcanzar su máximo potencial. La alimentación, la seguridad social, el desarrollo de las economías rurales, todos estos elementos que mencionó José Bernardo, son espacios donde la agricultura familiar desempeña un importante rol en hacer frente a los desafíos y es un actor que debe ser incorporado en las estrategias de transformación y desarrollo rural. Es muy importante también la reflexión respecto del apoyo a la agricultura familiar de manera integral, que esto en muchas ocasiones se ve reflejado en la articulación interinstitucional e intersectorial,
que consiste en un gran número de acciones que permiten abordar los diferentes desafíos enfrentados por la agricultura familiar de una manera adecuada a sus múltiples aristas, desafíos y oportunidades. Y finalmente, algo que también es esencial, que es el objetivo detrás de estas estrategias. Es importante que recordemos que los marcos institucionales no son el fin en sí mismo, sino son las herramientas que permiten poner en marcha aquellas acciones que apuntan a fortalecer al sector de la agricultura familiar. Le recordamos nuevamente a nuestros participantes que tendremos un espacio dedicado a las preguntas y respuestas para continuar con un debate abierto, porque los invitamos nuevamente a enviar sus preguntas a través del chat y o a solicitar la palabra a través del botón para levantar la mano. Para seguir con esta primera sesión del ciclo de intercambios de experiencias de registros para la agricultura familiar, vamos a dar la palabra al señor Tugomir Majdak, secretario de Estado en el Ministerio de Agricultura de Croacia, quien nos presentará su experiencia sobre la Ley de Agricultura Familiar de dicho país promulgada en el año 2018. Como se ha señalado anteriormente, vamos a tener un espacio de preguntas para nuestros participantes y les recordamos una vez más que el evento cuenta con interpretación simultánea al español, inglés, francés, árabe y portugués. Pasaremos entonces a conocer la experiencia de Croacia. Adelante, señor Majdak, el escenario es tuyo y tiene 20 minutos. Muchas gracias, señora moderadora. Es un privilegio participar en esta conferencia. Gracias a la FAO y a su equipo por la invitación a presentar las experiencias en la agricultura familiar en Croacia. Quiero felicitar al señor González, mi colega, por la excelente presentación y el ejemplo de Panamá respecto de la agricultura familiar en su país. He dividido mi presentación en dos. Primero, los hechos, las cifras en la agricultura croata. Y como pueden ver, la primera diapositiva, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, sí, gracias. En Croacia, respecto al 2022, tenemos un registro de 166 agricultores respecto del uso de la tierra agrícola. Estamos hablando de 1,4 millones de hectáreas y estos dos elementos plantean o generan 229.000 unidades licenciadas. En Croacia definitivamente hay la producción agrícola, 60% son la producción de cultivos, la producción animal ha bajado. En los últimos 20 o 30 años, ahora estamos hablando de un 35,5%. Los servicios y actividades secundarias hacen un total de poco más de un 5%. La siguiente diapositiva, por favor. Si hablamos de la producción agrícola, el 2022, el año pasado, 3.100 millones de euros, valor agregado bruto casi un 50% de toda la producción agrícola, el valor agregado bruto 2,3% del producto total de nuestro país, el ingreso de factor por unidad de trabajo anual, más de 10.000 euros. Y los subsidios, somos miembros de la Unión Europea, también tenemos aquí una gran cantidad de subsidios, más de un 30% del ingreso por factor. Esto, tenemos estos están en dos fondos y también en una cantidad que le entregamos a nuestros agricultores. Respecto de la balanza comercial, importaciones y exportaciones, tenemos una balanza negativa porque solo somos autosuficientes en cereales y leguminosas. La siguiente diapositiva, por favor.
De acuerdo con la ley de agricultura, ley agrícola, el agricultor tiene que estar registrado en nuestro registro, tiene que ser parte de nuestro registro. Esto es el primer nivel de registro. Y dividimos, tenemos agricultura familiar, agricultura autosuficiente, registro comercial, empresa de comercialización, cooperativas para actividades agrícolas y otras entidades legales. Definitivamente, los agricultores registrados es la primera plataforma, no solo para los subsidios, sino que también para diversas actividades. Si una persona son personas naturales o personas o si son empresas en la República de Croacia. Vamos a la siguiente, por favor. Siguiente lámina. Cuando hablamos acerca de los registros, estos registros se establecieron en el año 2001 y todos los registros son mantenidos por el que mantiene el Ministerio de Agricultura. Tiene que contener el número de identidad personal del agricultor y también el número de identificación de los agricultores. Son básicamente dos niveles de identificación. En este momento nosotros estamos trabajando con un formato electrónico que nos permite mantener datos actualizados y confiables sobre todos los agricultores. Esto es una herramienta importante en la creación de políticas agrícolas y esto es gestionado por la Agencia de Pago para la Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Y esto es válido para todos los datos que nosotros diseminamos a otras instituciones, pero también a nuestras instituciones asociadas. Y la regulación sobre la protección de los datos personales también se aplican a los datos que ingresan en este registro agrícola. Siguiente lámina. El registro agrícola es obligatorio para los agricultores que postulan a un apoyo directo como parte de las medidas de política agrícola y también para las medidas de apoyo al mercado y para las medidas de desarrollo rural. Ese es el segundo nivel de apoyo. Y también para la venta de sus productos agrícolas tienen que estar registrados en nuestro registro. Una condición para el registro de la posesión de sus propios recursos agrícolas o contratados. Estos recursos se calculan anualmente por parte del organismo implementador o por agencias de pago. Y esto contribuye a realizar actividades agrícolas. Son dos condiciones obligatorias para este registro agrícola, pero también hay otras que no he mencionado aquí. La siguiente lámina, por favor. Cuando nosotros hablamos acerca de la estructura agrícola conforme al uso de la tierra, el número de agricultores es un número bastante importante, pero aquellos que trabajan con hasta 5 hectáreas, bueno, eso representa el 69% de nuestros agricultores. Eso lo que significa es que nosotros tenemos una alta fragmentación en el uso de la tierra y debemos de impulsar a nuestros agricultores a adoptar aspectos de nuestro plan estratégico con el propósito de ir consolidando el uso de la tierra. Definitivamente, en cuanto al número de agricultores, más del 7%, prácticamente el 70% tiene hasta 5 hectáreas y eso limita la
cuán intensiva es la producción y también la el rendimiento de la tierra. Cuando nosotros hablamos acerca de la estructura, conforme a la edad, el número de agricultores que son mayores de 65 años de edad representan el 40%, y los más los que son menores de 41 años de edad representan el 14.5%. Esta también constituye una de las razones de por qué nosotros optamos en el año 2018 por aprobar una nueva ley sobre agricultura familiar. Cuando hablamos acerca de la tierra agrícola utilizada, los mayores de 65 años de edad poseen el 18% de la edad, y los menores de 41 son propietarios del 25% de la tierra. Esta es una tendencia positiva, pero también nos señala que debemos invertir más en los agricultores más jóvenes para promover su desarrollo. Siguiente lámina. Conforme la estructura agrícola, conforme a la educación. Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de los agricultores, aquellos que poseen un nivel de educación secundaria representan prácticamente el 40%, la educación superior 9.1%, educación básica el 3.6%, y también hay, en cuanto a datos no disponibles, eso representa más del 32%. Esta otra gráfica nos muestra el uso de la tierra agrícola conforme al nivel educacional. Aquellos que poseen educación secundaria utilizan el 37% de la tierra agrícola. También se demuestra aquí que esto es la característica dominante en la agricultura familiar. Y finalmente, en cuanto a la organización, la fórmula prevalente cuando nosotros hablamos acerca de la agricultura en Croacia es definitivamente la agricultura familiar. Y eso es muy importante en nuestra ley cuando nosotros hablamos acerca del marco para las actividades agrícolas en Croacia. Las operaciones agrícolas familiares representan, utilizan el 6.6% de hectáreas de tierra agrícola y utilizan prácticamente el 71% de todas las áreas registradas en ARCOD. ARCOD es un registro con información sobre las tierras agrícolas, y lo utiliza nuestra agencia pagadora para poder brindar los apoyos cuando nosotros hablamos acerca de diferentes recursos de apoyo. En promedio, como señalé, la agricultura familiar utiliza en promedio 6.6 hectáreas de tierra agrícola. Y principalmente participan en una producción mixta. El 23.6% de los agricultores tienen cultivos mixtos, además de la producción pecuaria. Ahora quisiera presentarles a ustedes por qué nosotros publicamos en el año 2018 esta ley, por qué optamos a nivel con estas políticas a nivel de nuestro gobierno de Croacia. En el año, ya lo hicimos en el 2016, pero en el 2018 nosotros aprobamos una nueva ley sobre agricultura familiar. Esto se debe
debió a que la producción agrícola disminuyó. En ese momento, el factor de ingreso disminuyó. También la importación de productos y alimentos agrícolas aumentaron, y además hubo una significativa reducción de la producción pecuaria. Y hubo una tendencia negativa en términos del despoblamiento de nuestras áreas rurales en el sureste de Europa. Y estas fueron las principales razones de por qué nosotros aprobamos esta ley, esta nueva ley sobre agricultura familiar. He aquí, en esta lámina, algunas gráficas que muestran las tendencias negativas y esto llevó a tomar la decisión de publicar una nueva ley con mayores ventajas y oportunidades para los para la agricultura familiar. Siguiente lámina. Nuestra ley sobre agricultura familiar fue aprobada en el año 2018. En Croacia, nosotros tenemos algunos documentos estratégicos que incorporamos a nuestra ley agrícola en el sentido de que la agricultura familiar resulta ser una organización de agricultores estratégicamente importante. La aprobación de la ley nos permitió separar la agricultura familiar de otras formas organizacionales y la intención inicial era dividir aquellos que producen principalmente para el autoconsumo, es decir, están guiadas a satisfacer sus propias necesidades, y de aquellas que están más bien enfocadas a la comercialización de sus productos. Y esto depende de un tamaño o de un volumen de ventas de 3.000 euros. Y esto los separó de otras unidades de agricultura familiar. Una unidad de agricultura familiar en Croacia es la forma dominante de mayor prevalencia entre nuestros agricultores, y tenemos un registro para esta agricultura familiar, y nuestra agencia pagadora registró por a todas aquellas unidades que son agricultura familiar, y también nosotros dividimos esto de las unidades de agricultura familiar para autoconsumo. Yo también mencioné el tamaño económico superior a un monto de 3.000 euros, porque ese es el límite para aquellos que están registradas como agricultura familiar de aquellos, y es obligatorio estar registrado. También la agricultura familiar de autoconsumo también estaría registrado, pero dentro del periodo de un año deben transferir deben superar este monto de producción de 3.000 euros para estar completamente alineados con la ley y con este valor económico de su producción. Nosotros también vinculamos nuestro registro con la Cámara de Producción Agrícola, y todos aquellos que tienen una organización como agricultura familiar forman parte o son miembros de nuestra Cámara de Agricultura.
Ahora, nuestra ley sobre agricultura familiar define algunas disposiciones importantes relacionadas con las operaciones de esas unidades productivas, establece condiciones para realizar la actividad económica de la agricultura y otras actividades secundarias relacionadas con estas unidades de agricultura familiar. Te permite que tengan servicios en diferentes actividades secundarias y que son capaces de contribuir a las actividades económicas en las zonas rurales. Definitivamente también los procedimientos y las condiciones para el registro dentro, para registrarse en este registro de agricultura familiar y también, por cierto, esto implica ciertas responsabilidades, derechos y obligaciones para los miembros y los titulares de estas unidades de agricultura familiar. Algunos, y como digo, esto es para los titulares y también para los miembros, para quienes conforman estas unidades de agricultura familiar. Ahora, ¿cuáles son las contribuciones específicas las contribuciones que están estipuladas en nuestra ley sobre agricultura familiar? Bueno, ha habido un creciente interés en la realización de actividades secundarias. Hay cada vez más unidades productoras de agricultura familiar que están registradas en el registro de contribuyentes y también se utilizan muchas oportunidades estipuladas en la ley que eximen de acogerse a esta ley. Ahora también está el apoyo para los emprendedores de agricultura familiar. Cuando hablamos de las políticas CAP, desde el año 2023 al año 2027, se hicieron cambios estructurales en la agricultura y esto permitió producir productos muy competitivos, se crearon nuevos empleos y también aumentaron la calidad de vida y del trabajo en los ámbitos rurales. Y todo esto está estipulado en nuestro nuevo plan estratégico para la agricultura familiar para este periodo de 5 años. Y para lo cual nosotros hemos destinado 3.8 millones de euros y desarrollamos diversos tipos de intervención para los agricultores jóvenes, para los pequeños agricultores, para la agricultura verde, para la agricultura orgánica y también para medidas ambientales y climáticas que vamos a implementar en el próximo periodo o que ya estamos implementando. He mencionado la Cámara Agrícola de Croacia. Este es un hecho que todos los agricultura familiar registrada son miembros de la Cámara Croata de Agricultura y son miembros obligatorios. En conjunto con la Ley de Agricultura Familiar, que se publicó en 2018, la nueva ley para integrarse a la Cámara, esta institución es muy importante para nosotros, es nuestro principal socio en las decisiones, la planificación estratégica de varias actividades comunes y definitivamente vemos en la implementación de la política agrícola. También vemos oportunidades acá para
nuestros miembros de la agricultura familiar en la Cámara, para que sean un socio político en distintos grupos, grupos de trabajo, en donde se habla de la intervención, de la planificación estratégica, de la política común de agricultura y también de los criterios para distintos tipos de apoyos, intervenciones, algunas medidas de inversión o pagos directos a distintas medidas orientadas al mercado. Este es un repaso muy corto de nuestra situación en la política agrícola en Croacia, con algunas cifras específicas respecto de nuestra actividad agrícola y el énfasis que hay en la agricultura familiar y esta la orientación en los próximos periodos hacia una forma de organización agrícola que agrupe a distintas instituciones. Así es que les quiero dar las gracias por su atención y quedo a su disposición para consultas. Muchas gracias, señor Majdak, por contarnos su experiencia respecto de la legislación para agricultura familiar en Croacia y todo el proceso que llevó hasta la promulgación de esta ley. Muchos aspectos relevantes también relacionados justamente con la presentación que tuvimos anteriormente de parte de José Bernardo, como es la participación de los agricultores familiares, el contar con sus voces en estos procesos, cómo se materializa a través de lo que nos comentaba el señor Majdak. Respecto de la participación de la Cámara de Agricultura. Es muy importante también lo mencionado respecto de las distintas definiciones de agricultura familiar y cómo ir interpretando y reconociendo las distintas categorías que existen tanto al interior de la agricultura familiar como en el sector agrícola en general, ya que justamente gracias a estos es posible reconocer e identificar los distintos segmentos que cumplen con distintos roles y que por lo tanto necesitan también de acciones diferenciadas adecuadas a sus distintas necesidades. Resulta relevante también lo mencionado respecto de la información que proveen los registros de agricultura familiar para poder llevar a cabo procesos de formulación y de monitoreo de las políticas públicas. Sabemos que así como los escenarios globales van cambiando, la agricultura familiar lo hace también. Por lo tanto, es importante que las políticas de agricultura familiar vayan también evolucionando de acuerdo a las nuevas realidades, y esto es justamente algo que los registros de agricultura familiar permiten visualizar. Y muy claramente se puede ver también, como comentaba el señor Majdak, en la aparición, por ejemplo, de estas nuevas estrategias de diversificación de ingresos por parte de la agricultura familiar, que es una tendencia que observamos también a nivel global. Le recordamos nuevamente a nuestros participantes, a quienes nos acompañan, que tendremos un espacio dedicado a las preguntas y respuestas para continuar con un debate abierto, por lo que les volvemos a incentivar a enviarnos sus preguntas a través del chat y solicitar la palabra a través del botón para levantar la mano. Junto con conocer las experiencias desde el punto de vista de las instituciones, como hicimos recién a través de las presentaciones de Panamá y de Croacia, resulta relevante también conocer las impresiones de aquellos actores a quienes esta ley se dirige, que son los agricultores familiares. Para ello tenemos hoy con nosotros a la señora Ada Pinzón, mujer productora y presidenta de los productores de Panamá, APRODEPA. Bienvenida, señora Pinzón, un gusto poder escuchar sus impresiones sobre el rol de la institucionalidad para el fortalecimiento de la agricultura familiar en la experiencia panameña. Adelante, tiene la palabra. Buenos días a todos. Ante todo, me quiero disculpar un poquito porque voy en un transporte hacia la parte este de mi país, casualmente a una reunión con productores, y bueno, tuve que tomar un bus para llegar por efecto del mantenimiento de mi vehículo. Así que acabo de pedirle hasta el señor conductor que por favor me baje el radio para poder
hacer esta conexión con ustedes y agradecer a Melissa Secar, ¿verdad?, por esta fina invitación y a todos, como yo le llamo siempre, los actores que hacen posible que nos podamos conectar, que nos podamos conocer, que podamos de una u otra forma interactuar. Para mí es sumamente toda estas capacitaciones, estas formaciones, estos mecanismos de que nosotros como productores, igualmente con nuestras instituciones, tanto nacionales como internacionales, podamos reunirnos. Bueno, yo tengo que hablarles un poquitito de mi país, Panamá. Saludo a todos acá de Panamá, a Pinzón, para servirle. Sí, efectivamente, tal como escuchaba al ingeniero José Bernardo González, de las leyes que hemos trabajado, para nosotros ha sido un gran regocijo, primero como campesino, de lograr tener nuestra ley de agricultura familiar. Como ahora yo comento, a nivel de nuestros hermanos productores de todo el país, ya no somos los conocidos como traspatios o conocidos como subsistencia. Ahora tenemos un nombre que nos ha dado un realce, que nos sentimos bien, que somos productores de agricultura familiar. Ahora se nos llama productores de agricultura familiar. Y todo este caminar de nosotros como productores no fue fácil. Fue un trabajo de integración, reunir las comunidades y ante todo captar el sentir de cada agrupación, de cada asociación, de cada cooperativa, de cada grupo en formación, cómo se sentían los productores y ver cómo los productores podíamos hacer estos cambios contundentes. Y efectivamente los cambios fueron contundentes, fue un trabajo en equipo, un trabajo integral y se creó la ley. Todo este caminar también ha ido fortaleciendo porque nuestro país ahora mismo, tal como comenta el ingeniero José Bernardo, estamos con muchas políticas. Ahora nosotros también dentro de las políticas públicas tenemos ya una ley que es la política de Estado, la PADE, que es una política que viene a ser como el círculo, o cerrar el círculo, o blindar el círculo, como dice nuestro ministro consejero, porque nosotros también como agricultura familiar solicitamos estos espacios dentro de esta política agroalimentaria de Estado. Así que hicimos otra serie de conversatorios a nivel de la misma presentación de la ley, de llevar a la asamblea, de interactuar y estar ahí como productores, vigilantes, ¿verdad?, aportando, siendo estos actores, y hoy por hoy también es recibida nuestra ley de agricultura familiar, la 127 del 3 de marzo de 2020, y pasa a anexarse también a la política de Estado, que esto trae como consecuencia, yo le llamo como una fortaleza más de nuestro sector agropecuario. Y estos son espacios y caminos que recorremos los productores de agricultura familiar y que nos estamos empoderando. Yo siempre le hablo a todos mis hermanos productores que yo sí me he tomado muy en serio, no de ahora desde la ley y no de ahora de pertenecer al PADE, yo siempre me he tomado muy en serio y me siento muy orgullosa de ser agricultora, de ser productora, de trabajar la agricultura familiar, de trabajar con grupos de base, de animarlos, de fortalecerlo, porque era la única manera de estos espacios que se tenían que dar encaminados a fortalecer nuestro país. También a nivel de nuestra región de Centroamérica, República Dominicana, ¿verdad? Y hoy por hoy, bueno, se ha estado trabajando también a nivel de las regiones para crear los planes. Básicamente, en mi país, ahora mismo ya con la creación de la ley, quiero aprovechar este espacio para decir las experiencias que ha sucedido después de la ley y del trabajo que hemos estado reforzando con la política de Estado. Es básicamente tratar de también nosotros, en la CONADAF, que es nuestro Comité Nacional de Diálogo de Agricultura Familiar a nivel de país, estén debidamente activados, que ahora se nos dice que también se nos va a dar como una personalidad jurídica para estar más fortalecidos, tener más seriedad o más formalidad, que esos son pasos bien, bien preponderantes. Necesitamos, sí, claro que sí, en este caminar, ir reforzando por lo menos. Siempre hablamos de leyes y nosotros no queremos que las leyes se queden en papel. Nosotros queremos que las leyes sean creadas, pero también sean accionadas. Porque si no, entonces de nada vale haber hecho todo un recorrido para crear leyes que se queden durmiendo en un escritorio. Lo que queremos es que las leyes sean creadas, sean fortalecidas, sean encaminadas y que también estas leyes vengan acompañadas o acondicionadas con financiamiento. Bueno, para nuestro país, estamos escuchando del FONDAC, que tiene que ver con el tema de fondos hacia la agricultura familiar, que esperemos que en los próximos días, ahí le estamos solicitando casualmente al ingeniero José Bernardo, nos agende, porque es importante varios temas
Yo sé que básicamente hoy lo que íbamos a ver era el tema del registro de agricultura familiar, lo voy a decir al final, pero quiero dar una cobertura total de mi país y ser la voz, porque aquí no le está hablando a la persona, aquí le está hablando miles de productores de mi República Hermosa Panamá. Entonces necesitamos también tener un trabajo más coyuntural a nivel con las instituciones, llevar un poco más también la información a todos nuestros coordinadores nacionales de agricultura familiar para que toda esta información permee las bases, para que todos los productores, escúchese bien, todos los productores de nuestro país, de cabo a rabo, conozcan que tenemos una ley, que existe una ley, que ya tenemos un beneficio y que los productores se empoderen, así como yo me siento empoderada como productora de estos beneficios. Entonces, hay que hacer esta articulación de trabajo lógico, ha venido muchas cosas, tenemos que reconocer la pandemia, después la ley, bueno, todas estas cosas y nivelarnos para volver a retomar todos los campos, volver a sembrar para tener una soberanía alimentaria, porque yo siempre me refiero no a seguridad alimentaria, yo siempre me voy a referir a una soberanía alimentaria, porque soberanos son los países cuando abastecen a su pueblo y no cuando suplen de otros países a su pueblo. Entonces, para mí es muy importante el énfasis de la soberanía alimentaria. Entonces, todos estos temas de reforzar esta soberanía alimentaria y ver las leyes, ir articulando, yo también entiendo que ven un proceso. Pero sí necesitamos, por lo menos, en el caso de otro Panamá, interactuar un poco más a nivel institucional con todos los de desarrollo rural, a todos los coordinadores, para que baje hasta la última organización cooperativa o hasta el último grupo de formación de nuestro país, esta ley, y que sea de conocimiento público y que se puedan empoderar. Colateral con esto, nosotros también tenemos que agradecer a la FAO, que dotó por lo menos de infraestructura para ciertas provincias de nuestro país. La meta de nosotros es tener todo el país con esta tolda, con esta logística para nosotros poder vender. Eso para mí, en lo personal, yo lo veo como un paliativo, porque nosotros los productores de agricultura familiar no nos merecemos estar bajo una tolda, ¿me entiendes? Nosotros no merecemos estar bajo un mercado con aire acondicionado y con todas las condiciones como lo tienen las grandes empresas. Y es parte de este trabajo que ahora a nosotros nos toca articular y empoderar a nuestra gente al campo, de que eso de agarrar un saquito y llevarlo por ahí, vender por las calles, no, ya nosotros no tenemos que estar en eso. Nosotros tenemos que ver que nuestro país, por lo menos, que es un país que aspira, ¿verdad?, a ser un país en un futuro, Dios primero, de primer mundo. Entonces también tenemos que dar los pasos de nuestra agricultura hacia una agricultura de primer mundo y vender con calidad, con inocuidad, con lo que uno llama las buenas prácticas agrícolas, y que de esta manera los productores y los consumidores hagan una interacción fantástica, porque se va a vender directamente de los productores a los consumidores. Y ese es el gran reto, no de Panamá, mis respetados compañeros. Esto debe ser el reto de todos los países, ¿verdad? De que los productores sean los que vendan directamente, que estén en toda esta cadena. Y no nada más en la cadena de fruta fresca o de verdura fresca, no, en la cadena de la comercialización. De empoderarnos, como en el caso de mi país, de ese 9% que se nos ha quitado por años en el tema de la industrialización, se han retomado, y que nosotros el 92% que nos hace falta se ha llegado a cada una de nuestras familias. Esto va a generar, por supuesto, riqueza y una economía solidaria. Así a grandes rasgos les puedo decir, con el tema de la comercialización, qué es lo que tenemos que llegar a empoderarnos en los espacios, ver los mercados. Yo futuramente estoy firmando unos convenios con el alcalde capitalino para que sea permeable a nivel de toda la provincia de Panamá, pero que también se permee a nivel de todo el país, que todos los mercados que se creen a nivel de los municipios, ¿verdad?, o de otra parte que tenga que ver institucional o de nuestros recursos, nuestros impuestos, los productores de agricultura familiar tengan estos espacios, porque es la única manera, el único mecanismo de empoderarnos realmente. Bueno, esperemos que también, mientras este paso se dé, que este es lo que tenemos que contagiar nuestra gente del campo, que conozcan de la ley y de todos los beneficios de la ley y el por qué es importante que ellos la dominen, para poder que accionemos todos juntos, para no ser una o dos, tres, cuatro golondrinas, sino ser muchas golondrinas trabajando con un fin común. Con referente al tema que es sumamente interesante, que es el tema del registro de agricultura familiar, en mi país, hace 2 años el ministro Augusto Valderrama reunió todo su equipo nacional de directores a nivel de provincia, y solicitó de que efectivamente, para hacer valer, cumplir la ley y todos los compromisos con la ley, de que se empezara a registrar todas las familias de agricultura familiar. Casualmente yo les hablaba a José Bernardo el 14 de julio que nos reunimos, que para nosotros estamos solicitando las encuestas realmente cuánto están, porque necesitamos eso, necesitamos tratar de ver que la mayoría esté registrado. Tenemos el sistema integral de gestión de
agropecuario, el SICAP, allí están unos que otros registrándose, pero hace falta que el registro sea en campo, sea en sitio, para poder que con el GPS se pueda georreferenciar el área donde están los productores, qué producen los productores, qué cantidad producen, cuál es el fuerte de que producen, cómo también se le habrá, como dijo José Brado, una ficha técnica realmente para conocer a profundidad el estatus de ese productor, cómo están sus caminos de penetración, cómo están por lo menos el acceso a la luz, al agua. Esa es una base de datos que tenemos que levantar, no nada más Panamá, todos los países. Yo aprovecho esa coyuntura a través de este medio que tenemos hoy, y gracias a Dios, porque también debo animar al resto de los compañeros de los otros países, las regiones, a que hagamos todo esto. Conocer al dedillo qué produce nuestra gente, dónde están, porque ahora mismo que tenemos que tener eso, porque así se sabe realmente qué podemos tener para el consumo nacional, la soberanía, y si hubiese algo para exportar. Importante tener eso por rubro, ¿verdad? Por cantidades, por hectareajes, ubicación, cómo están con agua, cómo, o sea, una ficha técnica para llevarlo o vertirlo en una plataforma que sea de conocimiento tanto de los productores y que el mismo gobierno per se sepa realmente qué es lo que estamos produciendo como país. Así que bueno, así a grandes rasgos quería hacer este comentario. Nosotros estamos a la espera en unos días de una reunión con nuestro director nacional, José Bernardo, para dos temas sumamente importantes. Uno, el tema casualmente de hacer las coordinaciones para seguir empoderando también a nuestra gente, directores de desarrollo rural, para que ellos empoderen y permeen las fases a nivel de la agricultura familiar en todas las provincias. También ver el tema de los recursos, porque si no tenemos recursos, ¿cómo podemos movilizarlo? Ver el tema de los financiamientos y financiamientos tangibles y reales que realmente llegan a nuestra gente del campo. Y también, bueno, ver ciertas situaciones que tenemos que hay que fortalecer agencias, hay que involucrar un poco más a las agencias regionales, de que sepan que hay una ley, que ya los productores tienen un vestido, que estamos revestidos y que hay que darle valor a esta ley, por ende a los productores, porque si no estamos los productores, si no existimos los productores, entonces no pueden los funcionarios públicos tener trabajo, ¿verdad? Es como una reacción en cadena. Todos tienen una posición, gracias a quién, a los productores. Entonces hay que tener que todas estas instituciones que nosotros tengamos de país se unan, se equilibren con nosotros los productores para impulsar. Y bueno, esto lo voy a dejar hasta aquí a grandes rasgos. No sé si más adelante habrá preguntas. Con mucho gusto estoy para servirle. Y bueno, aquí estamos, como quien dice, impulsando este gran barco de la agricultura familiar. Pueden tener en mí una aliada, una amiga, tanto en Panamá como en el resto de las regiones, porque para eso estamos, para motivar los campos, para producir, para tratar que, a pesar de que tenemos todo, quizás se escucha un poco turbio el tema del cambio climático, de que pueden haber sequías, o sea, todos estos efectos colaterales que tenemos para producir la hermosa tierra no nos debe ser de impedimento para bajar la guardia, muy por el contrario, levantar oración, tener fe en ese creador, ¿verdad?, que nos dio la tierra, la semilla, nos dio absolutamente todo, pegarnos a él para que estas situaciones catastróficas que se escuchan el día a día en los medios no nos afecte, no nos vaya a desequilibrar emocionalmente, muy por el contrario, que nos animemos y que cada día tratemos de meter la mayoría de semilla más en nuestro campo, porque ese es el éxito de nosotros, tener nuestra alimentación para nuestras familias, para nuestros vecinos y una parte también para vender y hacer esta economía solidaria o esta economía local a nivel de nuestro país. Así que bueno, yo muy contenta, voy aquí rumbo hacia el este, alguna reunión que tenemos allá casualmente para ver el tema del valor agregado del empoderamiento de los productores, porque recuérdense que por historia siempre las grandes empresas son las que tienen estos grandes procesos. No, tenemos que llevar a nuestra gente al campo ahora a ellos procesar. En Panamá a veces tenemos mucho problema con el tema de la cebolla, con el tema del tomate. Bueno, necesitamos darle un valor agregado a la cebolla, al tomate, a la leche, a la yuca, al ñame, a todo lo que se pueda. Y estos espacios que han sido robados por años, que es del 9% que yo le hablo a ustedes, que solamente se nos da ahí el 92%, se los lleva a las grandes empresas. Llegó el momento, la hora, en el nombre de Dios, de que nuestra gente de campo se empodere. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando estudios de factibilidad, trabajando estos proyectos, buscándole financiamiento, que se involucre la banca gubernamental, que se involucre
igualmente fondos nacionales o internacionales, pero la gente del campo tiene que dar estos saltos. Que podamos poner en un supermercado, en un almacén o en un X mercado local, que se vean los productores de agricultura familiar con sus marcas, con sus etiquetados y todos estos grandes procesos, que es el gran salto o el gran reto que tenemos por delante, empoderarnos de los mercados de producción y toda la comercialización, todo este valor agregado que es sumamente importante y que va a ayudar a que no haya pérdidas dentro de nuestros cultivos. ¿Por qué? Porque se va a utilizar todo, absolutamente todo. Ahora hay que hacer encurtidos, hay que hacer jalea, hay que hacer mermelada, hay que deshidratar. Hay un mundo de cosas que hay que empoderarse, mis respetados amigos. Así que bueno, desde Panamá un fuerte abrazo a todos ustedes. Estoy para servirles para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pinson, por sus comentarios, por sus reflexiones. Sin duda, los desafíos de la agricultura familiar son múltiples y requieren de una institucionalidad adecuada y pertinente para poder atender las necesidades de este sector y permitirles alcanzar su máximo potencial como motor de desarrollo rural. Es importante mencionar también que la institucionalidad de la agricultura familiar, como mencionaba la señora Pinson, es un reconocimiento del sector en el gran sentido de la palabra. Por un lado, visibilizando su importante rol y por otro, reconociendo sus necesidades y desafíos, entregándoles así herramientas adecuadas a sus contextos. Agradecemos una vez más a todos nuestros panelistas del día de hoy por las valiosas reflexiones que han compartido con nosotros. Vamos a pasar ahora, como veníamos anticipando, a la tercera sección de este intercambio, donde abriremos un espacio de 40 minutos para realizar preguntas a nuestros panelistas. Para ello, les invitamos a solicitar la palabra levantando su mano para intervenir, o bien pueden escribir las preguntas directamente a través del chat, indicando si esta se refiere a la experiencia de Croacia, Panamá o también a ambos. Para quienes soliciten la palabra, tendrán como máximo 3 minutos para plantear sus preguntas y les pediremos que por favor puedan presentarse al iniciar sus intervenciones. Para facilitar también la fluidez de esta sección, vamos a hacer rondas de 3 preguntas para luego pasar la palabra a nuestros panelistas. Entonces vamos con la primera ronda de preguntas que se dirigen a la experiencia de Panamá. José Bernardo, nos preguntan nuestros participantes aquí en el chat respecto de la experiencia de la recolección de datos para el registro de agricultura familiar. Nos pregunta un participante, ¿qué tanto éxito ha tenido Panamá en la recolección de información relacionada con los ingresos? Menciona que en Colombia se han encontrado algunas dificultades respecto de este tema, producto de temas culturales, y hay un poco de abstención para entregar esta información. Y consultan si es que han encontrado problemas similares y tienen algún tipo de recomendación al respecto. En segundo lugar, nos preguntan también cuál es el tamaño de la unidad de producción agropecuaria en Panamá y en qué medida esta área se relaciona con el mantenimiento de la agricultura familiar. Muchas gracias, José Bernardo. Adelante, le damos la palabra. Gracias, María Ignacia. Mira, nosotros, cuando se implementó el registro de agricultura familiar, dentro del sistema de información para gerencia agropecuaria, que es el SIGAP, que es, es un sistema de registro de todos los agricultores, hay un módulo para agricultura familiar que nos permita vincular y entender en forma global el tema de la agricultura familiar. Hemos registrado hasta ahora de los más o menos 220 mil agricultores familiares, un poco más de 15 mil agricultores. Sin embargo, este proceso de registro ha venido sufriendo algunos cambios porque en el camino hemos descubierto algunos ajustes que hay que hacer al registro. Cuando iniciamos los registros tenían muchísimas preguntas, muchísimas cosas, y hemos ido ajustándolo y mejorando el proceso. Sin embargo, en el tema de los ingresos, sí hemos tenido algunas dificultades. Uno de los temas importantes para el tema de los ingresos, y que es cultural también, igual que en Colombia, es un poco cuán preparados están los que registran, los técnicos que registran, para informar a los productores de la importancia de registrarse. Y uno de los temas importantes, no lo dije antes, es que el sistema de registro también es obligatorio a partir de la ley registrarse para poder recibir los beneficios de los diferentes programas y las políticas diferenciadas, y es un incentivo para que los productores se registren. De manera que sí hemos tenido algunos problemas, pero los productores
no han sido muy reacios a dar sus ingresos. De hecho, cuando dan sus ingresos, asumen de que el registro es para poder apoyarlo, y eso depende mucho del encuestador, del registrador, perdón, que son básicamente los que registran, son los técnicos de las agencias que están en los diferentes territorios del país. En el caso del tamaño de la unidad, en la ley nosotros procuramos no utilizar solamente la unidad productiva, como en todos los países, para caracterizar, sino que producto del valor de la tierra que tienen, que han ido adquiriendo algunas áreas en el país, tuvimos nosotros que elaborar un cuadro por zona para diferenciar el tipo de agricultor familiar, no solamente por las otras características, sino que el tamaño de la tierra que se reconoce como agricultor familiar depende del área. Por ejemplo, en las áreas comarcales, donde las tierras son colectivas, no tienen, ¿cómo se llama? No son dueños de la tierra en el sentido propio de la propiedad privada, sino que se les asigna para el uso. Se estipuló hasta 50 hectáreas, porque son tierras familiares, colectivas, y también por como es el conocimiento, muchas de las tierras que están en las áreas de comarca, de las comarcas indígenas, no son las mejores tierras, en el caso de Panamá. Y se definió, por ejemplo, en áreas de mucho valor de la tierra, por ejemplo, en un lugar en Panamá que es en el área de Chiriquí, que está en el occidente, en las áreas de Cerro Punta y las nubes Cerro Punta, se calculó hasta 5 hectáreas, ¿sí?, de tierra, se considera como una de las características, no es la única, como agricultor familiar. Entonces, depende de la zona. Se hizo una estratificación porque no solamente por el valor de la tierra, sino por el uso de la tecnología. Por ejemplo, hay algunos lugares en esas áreas donde un productor de 5 hectáreas que tiene bajo invernadero todo su cultivo, no es un agricultor familiar. Entonces, no solamente la tierra, ¿no? Entonces, pero en general, antes de la clasificación de agricultura familiar, los pequeños agricultores o microproductores se les consideraba lo que tenían de 1 a 5 hectáreas. Ahora no solamente es el criterio, sino que se ha unido el criterio de tierra por zona, por área, y también los ingresos, la mano de obra, si es contratación permanente o temporal, y también el destino de la producción. Entonces, para el registro, para clasificar el diferente tipo de agricultores, se toman todas esas características para poder entonces verificar o certificar que es un agricultor familiar o no. Quería solamente adelantar que en la ley que habló Ada Pinzón, la 352 que se aprobó en enero, se incorporaron, además de la agricultura familiar, otras clasificaciones de productores que permiten tener, y que son pequeños y medianos, además de los agricultores familiares, que permiten tener un paquete más amplio de políticas diferenciadas para agricultores familiares, que serían, digamos, los más vulnerables, pero también se consideraron en la nueva ley otros agricultores, pequeños productores y medianos, para el paquete de políticas diferenciadas, obviamente dependiendo del tipo de productores, y tener una política más amplia, pues, más diferenciada dependiendo del tipo de producto. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, José Bernardo, por sus respuestas. Tenemos también una ronda de preguntas para el señor Tugomir Mashtak. Vimos que también fue respondiendo algunas a través del chat, pero quisiéramos también que si nos pudiera compartir un poco para quienes están escuchándonos. Las tres preguntas que tenemos son, en primer lugar, si es que puede explicar un poco más sobre la medida de consideración. Sí, ya leyó las preguntas. Algunas estaban en español, por eso que. Pero primero, la primera pregunta era acerca de los datos cuando entramos a la Unión Europea como miembro. Ingresamos en 2013, no 2004. Ese fue cuando otros países entraron en esa fecha, pero Croacia entró en 2013 y es el único
país que entró ese año. Y el último, somos el miembro más joven de la familia de la Unión Europea. Sí, la pregunta era si nos habían pedido todos los datos pertinentes sobre el registro. Sí, les entregamos efectivamente a la Unión Europea, a las instituciones europeas, todos los registros oficiales, incluyendo los datos de registros de agricultores. Esto partió, había partido hacía poco. El registro de la agricultura familiar había partido en 2018. Cuando publicamos la ley. Esa fue la primera, la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta era si pudiera explicar un poco más sobre las medidas de consolidación. No, son consolidaciones más bien de territorio. Hay un marco que se llama el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Los beneficiarios potenciales son las municipalidades locales que tienen que realizar actividades de consolidación para la producción agrícola, hacer mayores divisiones de territorio. Luego, en el sistema, ¿cuántos miembros de la familia participan en la agricultura? Bueno, cuando hablamos del registro de la agricultura familiar, el nuevo registro de agricultura familiar, tenemos aproximadamente 10,000 familias que están organizadas hacia este mercado. Todavía estamos armonizando, estamos haciendo estas categorías de autosuficientes y contrarias a las más bien de orientadas hacia el mercado, hacia la comercialización. Es un proceso que está en marcha porque porque hay una actividad que se realiza, pero en algunos años o meses las cifras pueden bajar. Entonces, esto es un proceso dinámico, esto es un proceso que cambia. Y luego se decide a nivel de agencia entregar la información de cuáles son efectivamente parte del concepto de agricultura familiar. Esto está en español, la pregunta sobre explicar un poco más el mix de producción agrícola respecto de la agricultura familiar. La adopción de la ley permitió el crecimiento de la agricultura familiar, que es visible a través del aumento de la cantidad de la agricultura familiar. Entre 2018 y 2022, la cantidad de registradas se ha triplicado, ha aumentado 221%. Las actividades secundarias son la producción y servicios relacionados con la agricultura, y estas actividades permiten un mejor uso de las capacidades productivas, mejor uso del conocimiento, las habilidades de los miembros de quienes participan en la agricultura familiar. Muy bien, creo que eso eran todas las preguntas dirigidas a mí. Muchísimas gracias por su excelentes respuestas y por contestar las preguntas de nuestros participantes. Ahora me gustaría dar la palabra a uno de nuestros participantes, a uno de nuestros asistentes a la reunión en realidad, que ha levantado la mano. Así es que le vamos a pedir a nuestro equipo de soporte de TI si le pueden dar la palabra al señor Fernando Skanga para que pueda hacer la pregunta. Adelante, Fernando, lo estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Yo había hecho puesto ahí una temática en visto a la acumulación de trabajo que hemos realizado en el ámbito regional.
sobre el tema de la cobertura y la importancia de la aplicación de las políticas públicas. Porque son dos temas que van en dos líneas, en dos carriles que se chocan. Una es que las políticas públicas tomen en cuenta los registros, y nosotros por otro lado estamos haciendo alguna serie de relevamiento de las políticas públicas para la agricultura familiar y no toman, todas toman los registros. O sea, cómo los registros dialogan con esas políticas públicas y cómo se implementan desde estas políticas públicas. Y el otro lado es que esas políticas públicas, en la medida que tengan acciones y coberturas, también pueden llevar a ser que incrementen las coberturas. Pero no solamente las coberturas hacen que tengan calidad de datos y calidad de nuestros registros. También los procedimientos adecuados, los controles institucionales y los controles sociales. En tal sentido, era hacer una reflexión a partir de trabajo. No me presenté, perdón, voy a hacerlo al final. Yo soy el referente de los registros de la agricultura familiar en Uruguay, en conjunto desde la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y punto focal de registros de la agricultura familiar para la Unión Especializada de Agricultura Familiar de REAF Mercosur. Y en este proceso, como les decíamos, estos dos diálogos hacen a tener una red que se complementen. Solamente una cosita. Decía la representante de la sociedad civil que es importante ir al campo. Sí, es importante la cercanía, pero no hay que confundir un registro administrativo con un censo. Es muy importante esto. Es muy importante esto. Y lo dejo por acá. Pero era para una reflexión general. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Justamente aquello que mencionaba respecto a la implementación de los registros de agricultura familiar es un tema que vamos a trabajar en las próximas sesiones, así como también el vínculo que tienen los registros de agricultura familiar con la implementación de políticas públicas. Tenemos una pregunta más en nuestro chat que va tanto para el señor José Bernardo como para el señor Marstak, para quien quisiera comentar respecto de esto. La pregunta dice, ¿cómo se han podido integrar los registros de agricultura familiar con otros registros, como por ejemplo de organizaciones y cooperativas, que seguramente son administrados por otras agencias o ministerios del gobierno? Abrimos la palabra para José Bernardo o señor Marta, quien quiera dar alguna respuesta sobre su experiencia respecto de esto. Adelante, José Bernardo. Gracias, María Ignacia. Mira, en Panamá nosotros tenemos el registro de agricultura familiar, obviamente tenemos por agricultor. Entonces, los agricultores forman parte de cooperativas, son miembros de cooperativas, muchos agricultores, pero también son miembros de organizaciones de agricultura familiar. Lo que estamos, y se vincula por la cédula, que es el... ¿cómo se llama? La identificación, la cédula de identificación. Y no solamente a otras organizaciones como cooperativas y asociaciones, sino que también estamos en conjunto con la Autoridad de Innovación Gubernamental tratando de vincularlo con otros programas que lleva el Estado, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, todo el tema de transferencias monetarias, eso con la Autoridad de la Micro y Pequeña Empresa, PYME, que también apoya con temas de microemprendimiento, planes de negocio, banca de oportunidades, que llamamos una banca para pequeños productores y pequeños microemprendedores, y lo que estamos haciendo ahora es, con apoyo, Fernando Ganga nos ayudó mucho en el análisis y la propuesta para un sistema de para mejorar el sistema de registro de agricultores familiares y para también el diseño de un registro de organización de agricultura familiar que estamos en el proceso de implementar a través de un apoyo, de una cooperación que tuvimos del Banco Mundial con Fernando y ahora con el BID. Vamos a crear un registro de organización de agricultura familiar que serían asociaciones y cooperativas y otro tipo de organizaciones vinculándolo al registro individual de agricultores familiares. ¿Por qué? Porque tiene que ver, como ha dicho, con las políticas públicas. O sea, cómo el registro nos ayuda a nosotros a focalizar las políticas públicas o cómo
las políticas públicas se focalizan a través del registro. Y es que muchas de las políticas que se han diseñado tienen que ver con las organizaciones. Por ejemplo, creamos una banca de segundo piso para pequeños productores, pero la banca está dirigida principalmente a organizaciones de agricultores familiares, con lo cual tenemos que certificar cuáles son organizaciones de agricultores familiares para que puedan ser beneficiados de este instrumento de financiamiento, una banca de segundo piso, y también un tema de seguro colectivo para el tema del financiamiento. Y ahí entonces, de acuerdo a la ley y al decreto que reglamenta la ley, para poder reconocer en Panamá una organización de agricultura familiar debe tener al menos el 75% de sus miembros deben ser agricultores familiares. Entonces, eso significa que para poder nosotros certificar una organización de agricultura familiar, tenemos que tenerlo vinculado cada socio, cada asociado, cada miembro al registro individual de agricultura familiar, de manera que nos permita conocer una organización de 200, 300 agricultores o de 20, si el 75% son agricultores familiares, para recibir el beneficio o para poder recibir, formar parte del programa. Entonces, estamos trabajando en ese registro. Obviamente es un software, porque nosotros tenemos digitalizado también a través del software el registro de agricultura familiar. Entonces, para hacer el vínculo, de manera que nos permita a nosotros poder certificar esas organizaciones y vincularlas principalmente por la cédula de identificación personal, ¿no? Nosotros tenemos todos los expedientes, los registros de las organizaciones, las cooperativas, pero en papel. Entonces, estamos digitalizando todo y esperamos que antes, por lo menos entre este año y el otro, podamos tener ese registro para poder entonces apoyar la política, porque mientras no lo tengamos nos va a ser muy difícil poder apoyar las políticas de financiamiento, de apoyo de incentivo a las organizaciones. Gracias. Muchas gracias, José Bernardo, por su respuesta. Le damos la palabra al señor Tubomir Mashtak. Adelante, por favor. Yes, the question was how the register of family farms. Sí, la pregunta era cómo el registro de agricultura familiar podía contribuir al desarrollo de nuestra política agrícola. Yo ya señalé que nosotros reconocemos a todos los representantes de la agricultura familiar como socios plenos en nuestro proceso de toma de decisiones. Pero también este nuevo registro nos ha ayudado a reconocer cómo desarrollar criterios para medidas futuras bajo nuestro plan estratégico, bajo nuestros documentos estratégicos y cómo esto se relaciona con las medidas que se encuentran dentro de estos documentos y cómo brindarle mayores beneficios a esta organización de productores agrícolas, porque estas unidades de agricultura familiar son reconocidas cuando hablamos acerca de todos los agricultores. Y debido o conforme a la nueva ley, tenemos un subregistro y reciben todos los beneficios que contempla la ley. Pero también cuando nosotros hablamos acerca de las diferentes medidas, por ejemplo, la exención a ciertas obligaciones financieras, cuando nosotros hablamos acerca de los subsidios. Todo esto está prescrito en nuestra ley agrícola, pero ahora esto está estipulado en una ley especial para la agricultura familiar que se aboca a estos miembros específicos. Cuando nosotros nos referimos a la política agrícola, también los agricultores jóvenes. Ese es un gran tema cuando nosotros hablamos acerca del apoyo a futuro. Este grupo también
está muy bien representado cada vez que nosotros hablamos acerca de la agricultura y la agricultura familiar. Ahora, todo esto implica que esta ley ha sido muy útil cuando nosotros hablamos acerca de las políticas y los elaboradores de política, junto con nuestros gobiernos y con otras instituciones. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos sosteniendo grandes negociaciones con el Ministerio del Medio Ambiente, y con el Ministerio de Economía, debido a estas nuevas, a que estas nuevas políticas tienen que ser armonizadas cuando se trata de ciertas obligaciones relacionadas con emisiones de CO2, etc. Y debido a eso, nosotros hemos querido involucrar en esta ley de agricultura familiar una especie de paraguas que abarque a todos estos estas partes interesadas, con el propósito de garantizar todo lo que sea posible para aquellos que habitan en zonas rurales, porque nosotros consideramos que este es un tema de suma importancia y ellos son actores muy, muy importantes cuando se trata del desarrollo rural a futuro. Mr. Tugomir Mashtag, por su respuesta. Y muchas gracias a todos y todas nuestras participantes por sus valiosos aportes a esta discusión. Ya hemos llegado al fin de esta sesión y quisiéramos nuevamente agradecer a todos por su participación y sobre todo a nuestros panelistas por compartir con todos y todas sus experiencias y conocimientos respecto al rol clave que juega la institucionalidad para el fortalecimiento de la agricultura familiar. Para finalizar, quisiera dar la palabra nuevamente a Luis Bedusky, quien nos entregará algunas reflexiones para cerrar esta productiva jornada. Adelante, Luis. Gracias, Marinacia. Yo quisiera nomás agradecer sinceramente a todos, a cada uno de ustedes, por ser parte de ese valioso intercambio de experiencias que inaugura ese ciclo en el marco de la Plataforma de Agricultura Familiar. Agradecer especialmente a mi amigo don José Bernardo González, director del Desarrollo Rural en el Ministerio de Desarrollo Agrario de Agropecuario de Panamá, al señor Tugomir Mashtak, secretario de Estado en el Ministerio de Agricultura de Croacia, ambos por compartir su experiencia y reflexiones. Yo creo que en ambas reflexiones e intervenciones fue muy claro, por lo menos a mi juicio, que el registro tiene que ser parte de una estrategia de fortalecimiento del sector. No es una bala de plata, no es una intervención única, sino parte de un abanico de instrumentos que se alinean en una estrategia. Es la puerta de entrada a las políticas públicas diferenciadas. Agradezco también a la señora Ada Pinzón, quien como productora familiar representa la voz de quienes conocen bien las necesidades, desafíos que enfrenta el sector. La señora Ada trae un tema importante cuando dijo ese tema de que las leyes tienen que tener los instrumentos y financiamiento. No tiene que tener dientes, pero trajo también, ¿no?, la dimensión de calidad, inocuidad y buenas prácticas que pueden facilitar la inserción de la agricultura familiar en los circuitos de comercialización. Yo no tengo dudas, luego de esa interesante discusión, de que queda claro la importancia que tiene el desarrollo, el fortalecimiento de la institucionalidad para apoyar a la agricultura familiar. Eso es lo que brinda el marco necesario para impulsar el sector y va muy de la mano con el pilar número uno del Plan de Acción Global del Decenio de Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, ¿no? Que es exactamente se centra en crear ese entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar. Así que yo creo que acá, y felicito aquí a Marinacia, a Pedro, todo el equipo, agradezco a los intérpretes también que hicieron ese esfuerzo y que permiten conectar en el marco de la plataforma a distintas regiones del mundo alrededor de una agenda que, como mencioné en el inicio, pasa por el diálogo, la cooperación
entre los países para facilitar el desarrollo y la implementación de políticas para el sector. Desde la FAO, nosotros estamos comprometidos a seguir apoyando esos espacios de intercambio, de cooperación y fomentando la integración regional e interregional, ¿no? Estamos súper convictos de que solo a través de la acción colectiva y la cooperación entre países vamos a lograr avanzar hacia una agenda transformadora, una agenda que reconozca, que potencie los increíbles aportes de la agricultura familiar en búsqueda de un desarrollo sostenible e inclusivo para nuestras sociedades. Así que una vez más, muchísimas gracias a todos y a todas por su valioso tiempo, por su compromiso, y sigamos trabajando juntos para hacer de la agricultura familiar un pilar de un futuro más próspero, más inclusivo, más sostenible, más resiliente para todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Con esto damos por terminado esta sesión. Les comentamos que la grabación de toda esta rica conversación que hemos tenido el día de hoy será publicada a través de la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar, junto con materiales de sistematización a los que podrán acceder a través del link que compartiremos en el chat. Asimismo, les recordamos que el día 5 de septiembre tendremos la segunda sesión de esta ronda de intercambios, donde conoceremos experiencias sobre el diseño e implementación de registros para la agricultura familiar, es decir, ya la puesta en marcha de estas herramientas. Los invitamos a registrarse para este segundo encuentro, donde contaremos con panelistas de Brasil y de Kenia, y esperamos verlos nuevamente y continuar con esta fructífera conversación. Que tengan una muy buena tarde, y muchas gracias.